Hoy nos toca, Marito, en este precioso metropolitano, la casa del cuadro colchonero. No sé si esto le llega a afectar a un equipo el cambiarse de escenario. ¿Puede ser importante para el Atleti? Yo creo que los cambian los grandes equipos. No. ¡Y le pega con un tubo! Todo termina en un saque de meta. Diego Godín. Ahí está Dele Alli. Ahí toca bien el balón. Christian Eriksen. Alexandro. Ese es Dele Alli. Le sacan el balón y se escapa. Dybala. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Christian Eriksen. Alexandro. Se acerca a zona de ataque. Dybala. De nuevo se apoya en su compañero. Le faltó muchísimo para hacer daño. Ahí lo deja atrás. Y así le pega la pelota. Tapa el arquero. Dybala. Christian Eriksen. Walker. Christian Eriksen. Llega cortando bien y recupera. Esa pelota regresa. El árbitro marca la falta. ¿Hará algo más? Llegó la bocha al área y la rechazan. Ese es Dele Alli. Antoine Griezmann. Alexandro. Claro, si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside. Higuaín. Christian Eriksen. Ahí está Dele Alli. Ousmane Dembélé. Ese es Dele Alli. Entra el jugador y quizá tenga una. Aleja la pelota de su portería. Giorgio Chiellini. Christian Eriksen. Dybala. Madrecita querida, parece que estos defensas no se conocieron. ¡Dele Alli! Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Dybala. Christian Eriksen. Ese es Dele Alli. Eriksen. Ahí está Dele Alli. Ahí está el principito Griezmann para definir. ¡Gol! Ahí lo tienen, el Abrelata llegó. Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en las tribunas. Mario, de esos goles que son más fácil hacerlos que errarlos. Y era complicado errarlo, porque realmente el pase había sido muy bueno, solamente tenía que empujarlo. Y si es Griezmann. Dembélé. Christian Eriksen. Se acerca y crea peligro. El atacante que quiere aprovechar este increíble pase de Eriksen. Disparo de Griezmann. Se viene un córner para buscar ampliar el marcador en la pizarra. Brillante atajada del arquero por ese cabezazo. Sí, más que un cabezazo, parece que le hubieran tirado un penal por la fuerza que tenía, pero estaba muy bien el arquero parado. Buena la entrada, la pelota queda ahí. Y ahí le pega la pelota. ¡Gol!
me contás, Marito, dos goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Y por ahora la pizarra 2-0. Lleva la pelota a zona de peligro. ¡Qué bien cómo se comió el defensor! Dybala. No es pobre técnica, es que no tienen técnica. Dembélé. Christian Eriksen. De nuevo sigue trasladando la pelota con un pincel. Ese es Dele Alli. Aquí puede haber una oportunidad. Christian Eriksen. Con ella, Paulo Dybala. ¡Puede ser para la joya! Ha rechazado el arquero. Christian Eriksen. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Dembélé. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Entra en zona de peligro. El árbitro central adiciona 2 minutos más. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Alexandro. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Vámonos al entretiempo. El marcador 2-0. Comienza la segunda parte de este maravilloso Wanda Metropolitano y nos ponemos las pilas. Este chico está intratable. No le sacan la pelota. Transporta la pelota a zona de ataque. Ese es Griezmann. Ahí está la pelota regresando. Walker. Christian Eriksen. La tiene Dele Alli. La lleva el Principito. Interceptando el pase. Hay un espacio para crecer futbolísticamente hablando desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo. No mucho, porque ha jugado bastante bien. La verdad es que está aportando mucho para el equipo, ¿eh? Está ganando el equipo, ha hecho un gol, está corriendo. ¿Qué más podemos pedirle? ¡Qué buen balón ha metido Nainggolan! ¡Buen centro! ¡Buen rechazo del arquero! Griezmann. Dembélé. Ousmane Dembélé. Se acerca a zona de ataque. Ambición. Se abre paso y puede ser una oportunidad. ¡La tiene Griezmann! ¡Qué bien que ha logrado meter la frente a esa pelota! Griezmann. Isco. Higuaín. Higuaín. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Se acerca y crea peligro. Christian Eriksen. Alexandro. Christian Eriksen. Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás. Higuaín. Qué bien cómo se juntan. Ese es Dele Alli. Corta bien esa pelota. Ahí está la pelota de cualquiera. Dybala.
Balón interceptado, no ha completado la jugada. Sigue con la pelota. ¡Buen disparo! ¡Qué cerca que se ha ido! No tuvo tiempo de pensar, lo apretaron los defensas, se apuró y la tiró afuera. Parece un cambio esperanzador, le resultará al técnico. Alexandro. Dybala. Con mucha facilidad defendiendo el resultado a partir de la tenencia de la pelota. Fácil recuperación del balón. ¡Epa! ¡Este es buena! ¡Está ahí! ¡Le va a pegar! Buena definición, pero se le escapa. Esta vez quiso hacerla muy bonita, pero le salió muy mal. Dybala. Walker. Buscando el costado. Dele Alli. Se le ha escapado la chimbomba. Dybala. La tiene Dele Alli. Diego Godín. Christian Eriksen. Walker. Ahí está Dele Alli. Alexandro. La lleva el Principito. Eriksen. Griezmann. Y está, ahí está. Dybala. Higuaín. Aquí puede haber una oportunidad. Es buena esa pelota. Habrá tiro de esquina. Han sacado de manera contundente el balón al defenderlo. Tiro de esquina justo al corazón del área. Le va a pegar desde ahí. Un vuelo espectacular del arquero. 10 minutos para que se termine el partido. Alexandro. Transporta la pelota a zona de ataque. Le acaban de sacar la pelota. Muy buena devolución. Javi Martínez. Higuaín con la posesión. Le saca la pelota que sigue libre. Javi Martínez. El Pipa Higuaín. ¡Y patea! Ha tapado ese disparo. Chiellini. Chiellini, atento, no sabe para dónde ir con la presión del rival. No puede controlar el balón. Christian Eriksen. Quedan 3 minutos para que concluya el compromiso. Christian Eriksen. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. El árbitro central adiciona 2 minutos más. Ahí está Dele Alli. Entra en zona de peligro. Dele Alli. Balón afuera, es tiro de esquina. Y se viene un cambio. Para pelotas desde el corner. Y con este marcador termina el partido.